Y ahora sí, país, lo prometido es deuda. En este momento nos enlazamos con Fernando Carrillo. Fernando, bienvenido. Todo el Ecuador te escucha. Y la pregunta de cajón, ese pack, esa fotografía donde han quedado al descubierto tus partes íntimas, ¿eres tú o no eres tú? Acá hay un debate terrible porque hay muchas personas que no te creen, Fernando. Mi bella Silvana, Cintia, Lisette, un gusto enorme estar conectado con mi amado Ecuador, país al que quiero tanto y tanto amor he recibido a lo largo de mi carrera. Me sorprendió mucho ver esa foto y definitivamente es un buen montaje, pero no soy yo. Si fuera yo lo diría con mucho... Yo soy muy transparente, así como cuando han querido acusarme de, no sé, de ser gay o de lo que quieran acusarme, yo siempre voy a responder con la verdad por delante porque no tengo nunca nada de qué avergonzarme ni de qué sentirme mal. En esa foto yo mismo quedé sorprendido y dije, wow, no puede ser. Pero si ves las manos, te ve que hay un montaje allí fotográfico. Si ves la pierna después de un pañuelo, no sé qué es lo que tiene la foto encima, no conozco esa prenda de vestir y se ve que después de la prenda como que sale una pierna flaquita y como doblada, ¿no? Entonces es como, se ve que pusieron justamente la parte del genital en el montaje. Pero no, para nada. Y además esa panza no es mi panza, chicas. De verdad lo diría con mucho gusto. Y si me quisiera mostrar de frente, tendrían que verla en una pantalla de cine. Mi querido Fernando, gracias por concedernos esta conversación. Silvana Torres, la Veneno te saluda. Pero mi querido Fernando, yo no te creo. Yo sí considero que eres tú el de la fotografía. Uy. Y simplemente no quieres admitir que los años pasan. Los años pasan y no, por ahí tenemos que pagar esa factura. Ahora, para que tú me demuestres que eso es cierto, a mí me encantaría verte en este momento. Que te quites esa camisa y ver... ¿Solo la camisa? Solo la camisa. Cuidado. Tranquilo, porque estamos en un horario familiar. Pero sí me gustaría ver cómo estás tú por arriba, pues, ¿no? Para ver si cambio de idea. ¿Y los tatuajes? Quisiéramos tocarlo, bueno, como está en Cancún. Silvanita bella, prometo que voy a ir a hacer una producción entera en las Galápagos para mi OnlyFans y te voy a invitar para que vengas con la producción y tú misma vas a poder decir que no es, o sea, lo que más me molesta, como dijo mi amada amiga Marian Sabaté, que le mando un beso enorme. Esa panza no es mía para nada, bueno. ¿Pero así nomás molesta? Mira. A ver, eso. A ver. Más abajo la cámara. ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! Es verdad. A ese abdomen que tocó Katherine Fulop en los 90. Talía. Lo estamos viendo. Y en el 2000 también Talía, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora, ¿qué te avergüenza, Fernando? Yo si fueras... ¿La barriga o por ahí las partes íntimas en donde no se te ve bien dotado? No, mira, como te dije, si fuera íntima, no podrían verla en un teléfono. Tendrían que verla en una pantalla de cine. No es mía para nada. Y si es un buen montaje, y Silvana, te digo, te vamos a invitar para que vengas a la producción que vamos a hacer en las Galápagos y tú misma vas a poder cerciorarte de que ese no soy yo, el de esta foto. Y de verdad que si hubiese sido yo, tal vez hubiese explotado esa foto en todos los países, ¿no? Se ve que alguien en Ecuador o alguien por allí hizo este montaje bastante bien hecho, pero no. Mi querido Fernando. Mi equipo de...
Mi querido Fernando, te saluda Lizeth Cedeño y déjame decirte que yo estoy contigo. Yo sí te creo que esas fotos no son tuyas y me gustaría tocar ese abdomen, esos cuadritos que están bien definidos. Está casado, parece una tablita de chocolate blanco, Dios mío. Y yo quiero posar contigo en ese calendario allá en Galápagos, también para ser guía turística, porque tenemos una maravillosa psicóloga, prepárese, que tú puedes conocer. Y te llevo a las rutas de Galápagos, maravillosas, sí, lugares maravillosos. Lizeth, vamos a hacer una foto juntas para esa producción, tú y yo, una foto juntos para esa producción de OnlyFans en Ecuador. Un artístico, y dile a Marian Sabaté que la amo, la adoro. Me hubiese encantado que en mi época de soltero me hubiese agarrado el abdomen y muchas otras cosas más, pero bueno, ya no. A Marian no le gusta eso. Me encanta, Fernando. Mi querido Fernando. Entonces, te gusta el colágeno, pero cuéntame, ¿por qué crees que alguien realizaría un montaje de tu cuerpo maravilloso? Mira, está aquí con mi socio de Los Ángeles, que es con quien hacemos toda la producción de OnlyFans. Paco, ¿por qué crees que alguien hizo eso en la página de... ¿Sabes que no lo entiendo, Fernando? La gente se está preguntando Paco dice que por envidia y que bueno, definitivamente alguien le paga, no sé, por dinero. Pero ¿sabes qué, Fernando? Pero... No digamos más, porque la gente a través de las redes sociales quiere ver nuevamente ese abdomen maravilloso, súper definido, horas y horas en el gimnasio. El abdomen de Latinoamérica lo tiene Fernando Carrillo. Ahora queremos verlo. Ahí está. ¡Ah, uy, tatuado, no, me encanta! ¡Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¿Y los tatuajes? Uy, ¿cuántos tatuajes tienes en tu cuerpo, Fernando? ¡Oh, my God! Por favor, cuéntanos qué significa cada tatuaje. A ver, no, pero empecemos por los que están por el ombligo. A ver, ya que estamos en el abdomen, por ahí empieza, Fernando. Aquí tengo el Salmo 35:6, lo tengo en inglés. Take delight in the Lord and he will give you all your desires. O sea, deleítate en el Señor y él te dará todos los deseos de tu corazón. Aquí tengo... Pero no los vemos, enséñanos. Cuéntanos las historias de tus tatuajes. Ay, pero es que está en tanga. Está en zunga. Fernando, no, dale por favor el celular a tu manager y que el manager nos muestre así un tilde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Paco, por Dios. Por favor, agarra ese teléfono. Paco, muéstrame las piernas de Fernando. Esas sentadillas que pasa ahora en el... A ver, eso, a ver. Ya lo agarró Paco. Vueltita, eso. Te botan de la casa, Cintia. Vuelta. Te bota. Yo solo vivo con Maximiliano. Más abajito, queremos el de la pierna, queremos el de la pierna. Pompis, vueltita, un 360. No. Es para las amas de casa, que señores, son nuestras fieles televidentes. Nos vemos en la producción de Galápagos. Te esperamos. Y nos vemos de verdad para que venga tanto Silvana, Cipia, como Lizeth, me acompañen a esta producción. Pero hacemos una foto hermosa, Fernando, todos desnudos. Escúchame algo. Y pornografía. Fernando, yo te la pongo en bandeja de plata a la psicóloga. Escuchen, porque ella es la sensualidad de boca en boca. Del país. Tiene el cuerpo, tiene la belleza. O sea, es la sensualidad de nuestro programa. Mira, ella es tremenda ahí, mujer. Y yo me comprometo a cubrir toda esta información. Así que, mira, te la presento a la psicóloga, una vueltita. Mío. Nuestra Catherine Fulop, nuestra Thalía, nuestra Marisabel, todas tus coprotagonistas en una sola. Pregunte, por favor. Una pregunta, ¿eso es natural de gimnasio? Pero no, todo es natural, miren. Cordialidad, por esa amabilidad para nuestro programa. Nos vemos en Galápagos para esa producción con la psicóloga. Te amamos, gracias por querer a nuestro país como tu país. ¿Qué tienes que decir a tus fanáticas?
Las amo, gracias de verdad por el amor, de boca en boca, son parte importante de mi carrera. Y síganme en las redes sociales, ahora mismo estamos haciendo una producción aquí en Cancún. Si me siguen en Instagram van a poder ver los vivos. Así que síganme, no sé si lo pueden poner ahí en pantalla, pero mis redes sociales son Fer con doble R, Fer Carrillo. Y ahí vamos a hacer en un ratito un live de lo que estamos haciendo para la próxima producción de OnlyFans. De aquí nos vamos para Argentina y de allí nos vamos para Ecuador. Y en enero espero estar haciendo para mi cumpleaños una producción con las tres en Galápagos. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Somos mujeres de palabra. Está y nosotros lo aceptamos. Gracias, Fernando. Te mandamos un fuerte abrazo y a seguir con esa producción en Cancún. Para yo también corroborar si esas nalguitas son de verdad o son hechas. Psicóloga. Todo es de verdad, nada de biopolímeros acá. Nada de biopolímeros. Nos vemos en Galápagos. Te amo y te amo, Ecuador. Polorinas. Te amo, Ecuador.